Bien, bien, quitando Iñaki, que sigue su proceso de recuperación, pues todos los demás bien. Una gripe ahí, Durán, que tuvo fiebre ayer por la noche y esto, pero a ver si no le va más. Bueno, ahora estamos en el punto también un poco de las sensaciones, ¿no? Está empezando a correr y haciendo esfuerzos ya un poquito más fuertes, pero yo creo que la medida nos la va a marcar el cuando pueda entrar con nosotros en la pista, ¿no? Y por ahora aún está en ese proceso de trabajo individual. La verdad es que está siendo lento y muy latoso, ¿no? Porque es una lesión muy latosa, sobre todo por el dolor, ¿no? Y bueno, se está alargando, lo cierto, que un poquito más de lo que esperábamos. ¿Y una semana distinta tras Murcia? No. No, hemos trabajado igual. Yo creo, hombre, con más alegría, ¿no? Evidentemente, lógico. No, no, tampoco lo vamos a negar, pero yo creo que hay que aplicar el mismo criterio, ¿no? Igual que, bueno, pues cuando pierdes o cuando las cosas no van tan bien, hay que mirar al siguiente día, el siguiente lunes, ¿no? Pues cuando ganas, igual, ¿no? Al final no deja de ser un partido que hemos ganado, estamos contentos, pero sin mayor énfasis, ¿no? Ni nada especial. Hemos intentado trabajar por lo menos con la misma normalidad. Sin embargo, el equipo supongo que a nivel de confianza y recuperar sensaciones, ¿no? De lo que más Claro. saben hacer, cómo es defender, y luego también se traduce en el acierto en ataque, eso vale para recuperar, saber que Claro. se puede. Sí, es fundamental. Cuando siempre lo hemos hablado, ¿no? No hay mejor medicina para estos males que las victorias, ¿no? Y bueno, pues haber ganado, pues evidentemente nos ha dado pues mayor confianza, conocer de nuevo el camino que ya sabemos cuál es hace mucho tiempo y sentirnos mejor, ¿no? Ver que somos capaces y que el esfuerzo pues tiene recompensa. Pero bueno, ya estamos a viernes, ¿no? Uf, ya queda tan lejos el partido de Murcia. Quedar más cerca, evidentemente, de Bilbao. Hay mucho barullo allí en Bilbao con el tema económico, si Gorka se iba, si no se iba, si algún jugador se podía marchar, al final parece que no se va a ir nadie. ¿Crees que los ha podido descentrar o cómo muestra el partido de competición europea que ganaron de cualquier? Sí, hombre, yo creo que eso es una buena muestra, pero fíjate, bueno, por lo que he leído, un poco por lo que contáis vosotros también, parece que van a encontrar solución a eso, ¿no? Lo cual es una buena noticia para la Liga. Pero llevan mucho tiempo con este run-run y de los últimos 19 partidos me parece que solo han ganado 15, ¿no? Entonces, bueno, descentrados no los veo. ¿Es distinto del año pasado? Sí, es distinto en alguna cosa porque cada adestrador, bueno, pues aporta, ¿no? O su punto de vista. Siguen tendo moitas cousas dos anos anteriores, non? Porque foron anos exitosos e sería estúpido, non? Esquecelas. Pero que si siguen a ter, eu penso que a marxe de que seña un adestrador ou outro, bueno, pues estas cosas que falábamos como características de Bilbao, ¿non? O saber xogar, a experiencia, o tempo que levan xuntos e o ben que se coñecen. Un equipo que domina pues todos os mecanismos, ¿non? Do baloncesto. Levan tanto tempo xogando xuntos, teñen tanta experiencia, os xogadores clave, ¿non? Que se notan na pista. Son un equipo moi veterano no sentido máis positivo da palabra, non? Quería usar a expresión cans vellos, pero no con todo bo que eso ten, non? Raúl, Grimau, Mumbrú, Germán, que son xogadores que sempre atopan solucións, que saben ler moi ben os partidos, que cando ven a desavantaxe do rival atacan ata facer moito dano. Bueno, a min teñen esas cousas dos veteranos que tanto nos gustan, non? Fan no eso, domínano perfectamente. A marxe de todas as outras virtudes, que teñen a nivel baloncesto, por suposto. Bueno, parece bastante claro, ¿no? Que cuando él funciona, sí que funciona mucho mejor el equipo, como es Raúl. A mí me parece demasiado sencillo, ¿no? El análisis que tú haces. Para mí, si los ves jugar,
no solo Raúl, que es muy importante, sino los minutos que da Grimau de base o de escolta, también me parece fundamental. Y Mumbrú es un jugador espectacular, espectacular. Hace muchísimo daño, jugando de tres, de espaldas al aro, jugando de cuatro, de cara, tirando, posteando. Creo que es un jugador básico para ellos. Si eso le unes, pues lo que decía antes, ¿no? La sapiencia de Germán, que es un clínico en el poste bajo, se abre para tirar, pasa el balón. Yo creo que el termómetro son más de una pieza, no solo Raúl. Raúl es increíble, es un base que ha jugado en la NBA, que es buenísimo, pero es que Grimau, es que Mumbrú, es que Germán me parecen fundamentales. El segundo año de Pilipic está siendo también muy bueno, y luego hay un jugador que es Bertrands también, que es un jugador especial, especial, muy buen tirador, un penetrador con una potencia física increíble, rapidísimo. Es lo que te digo, nos hemos quedado con aquel inicio de Bilbao, ¿no? del 0-5, y parecía que todo estaba mal y todo era un desastre, pero es que no han hecho más que ganar, ¿eh? Es que de estos 19 que te decían, han ganado 15, pues que han perdido con Murcia en el último segundo, partido que tenían ganado, con Valencia en el último momento, un partido que tenían ganado, y el único que quizás pierden de forma clara de principio a fin, no por mucha diferencia, pero de principio a fin, es el del Juventud. Pues que todo lo demás, 30 arriba, 20 arriba, 15 arriba, tiene una solvencia increíble. Entonces reducir Bilbao a un solo jugador es difícil. Es que estarían en la Copa si no se les llegan a escapar estos dos partidos. Yo creo que son uno de los grandes, ¿no? Como han sido todos estos años, y bueno, pues desde ese inicio un poco dudosos, que llevan una trayectoria que son números de, bueno, pues eso, del 75% de victorias, ¿no? En los últimos 20 partidos. No es ganar los últimos 3, ¿no? Es una racha a tener en cuenta, ¿no? 20 partidos. ¿Crees que ha faltado algún jugador con la marcha de Minera? Dice que algunos jugadores deran un paso adelante, tanto en los partidos como en los adestramentos, que se esforcen más de alguna manera. No, pienso que en eso no cambió, porque hombre, aunque tengan que o ser 4 pivos, no, en lugar de ser 5 como éramos antes, pues claro, la gente tiene que estar más tiempo en la pista, en los adestramentos, hay menos descansos, por supuesto. Pero yo pienso que el equipo sigue a trabajar da misma forma. Además, ni que eso falamos aquí, que es un buen rapaz, y era un buen profesional y trabajaba, y es un rapaz que tenía muy buena relación no vestiario. A veces hay esa nota discordante, y cuando a sacas, pues todo va mejor. Pero non é o caso, non é o caso de Nick, ¿no? Nick é un rapaz moi moi bo rapaz, traballador, non hai ninguna pega nesse aspecto. Entón, ao revés, eu penso que deixou o mellor pena nos compañeiros, ¿no? Cando un compañeiro vaise, pues non foi precisamente un motivo de ledicia, pero o que é o traballo, pues evidentemente, claro, porque non temos pues esos relevos que podemos ir dando, ¿no? Y entonces los 4 pivos que ahora están, pues tienen que participar. Además, coincidió con otro jugador que estaba de estar con nos, de cando en vez, como Diatá, está recién operado y para un longo tiempo. Y bueno, eso también nos preocupa, ¿no? Un poco, que no le pase nada a ninguén. Mucho te escuchaba hablar de Bilbao Basket, y me da la impresión de que lo único que nos queda es saber el resultado, ¿no? Pues son tan maravillosos. ¿Qué tiene que hacer el Obradoiro para ganar? Hacerlo muy bien, muy bien. Sí, es que son muy buenos, es que son muy buenos. Son muy buenos jugadores. Juegan francamente bien, como colectivo, individualmente. Tenemos que estar a un grandísimo nivel. Seguro que me gusta hablar igual de Barcelona o de Málaga, ¿no? Seguro. Es que yo creo que está a ese nivel, es uno de los equipos grandes de la liga. Pero esto es deporte, ¿no? Entonces, bueno, si haces las cosas bien, pues tienes posibilidades de ganar, pero va a ser muy complicado, sin ningún tipo de duda, muy complicado. Sí, más preguntas, gracias.